La Municipalidad de Cartagena conmemoró el Día Nacional de los Pueblos Originarios y la puesta en marcha de la Oficina de Asuntos Indígenas. La actividad que llamó la atención de los vecinos se realizó en la Plaza Vicente Huidobro de la comuna. Esta manta que le llaman, mapuche, se llama mañún, ¿ya? Y este es el trarilonco. Este lo usa el pueblo mapuche como su vestimenta. Yo ando con un trarilonco, estos son los que cierto representan al arco iris, mi trapelacucha, mi quilcay. Se trata de verdaderas obras de arte tejidas o creadas por orfebres que lucen con orgullo cuando han de representar la cultura de su pueblo. Son además trabajadores inagotables, conectados con la tierra y todo lo que ella ofrece para poder subsistir y compartir con otros miembros de su pueblo y sus hermanos chilenos. Este es un producto para el cabello, es para evitar la caída del cabello. Contiene ortiga, ajenco, polen, miel, gel de tuna y es muy efectivo, muy bueno, a mí me gusta mucho por este shampoo. Eran mal mirados, extraños, casi de otro planeta. Hoy llaman la atención de los chilenos gracias a sus atractivos trabajos en artesanía, manualidades, licores, café de trigo, en fin, todo aquello que con sus manos han creado. Interesante porque durante toda la semana han estado en los colegios también relacionado con esto de los mapuches. Me parece bien porque para reconocer la importancia que tiene para Chile saber de los mapuches y todo, porque mucha gente no está interesada en, ¿cómo se llama?, en lo que hacen, digamos, los mapuches, es que se dedican y todas esas cosas. Esta muestra realizada en el marco del día en que nuestra sociedad dignifica y reconoce a nuestros pueblos originarios fue una jornada feliz para la Municipalidad de Cartagena tras lograr implementar una oficina dedicada exclusivamente para atender sus demandas y requerimientos. Hemos establecido nuestro programa de asuntos indígenas en Cartagena. Hay recursos municipales que están involucrados, pero qué importante es saber de que a medida que poco tiempo ha llevado este programa de asuntos indígenas, ya tenemos una gran cantidad de acreditaciones. Yo creo que en Cartagena era muy necesario que hubiera una oficina para tomar en cuenta a nuestros ancestros. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, dicen los mapuches, ya que hay una importante cantidad de deudas pendientes con su pueblo y el resto de los pueblos originarios. La presidenta ha sido sumamente clara que nosotros seguimos trabajando para poder reivindicar derechos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos mapuches, aymara. Somos una sociedad que se ha mezclado, somos una sociedad multicultural y nosotros queremos respetar y valorar eso.